Muy buenas a todos, soy Nick, yo soy Chimmy, yo estamos en el episodio número 18 de Pokémon Soul Silver Randomized Nuzlocke. Y bueno, pues he estado leveleando, que flipas. He leveleado así para no tenerlos a mucho nivel, porque supongo que el gimnasio estará a más nivel. Pues aquí tenéis a Basku, que es el nivel 36, para que evolucione en este episodio. Chansey, que me ha evolucionado así. Estamos, mira, ahora mismo son las 3 menos cuarto de la mañana, pero Joy me ha evolucionado. No sé, se supone que era un nivel de día, pero bueno, me ha evolucionado de puta madre. Aquí tenemos a Zizou al 34, a The Thing al 36, The Best al 33 y a Tortitas al 32. Sí, ha sido al que más al que más poco nivel tengo, pero porque le he tenido que subir desde el 18. Así que imaginaos la tortura. Así que vamos a ver si evoluciona nuestro Basku. Vamos a ver. Oh. Oh, perfecto. Tipo hielo. Digo yo, vamos. A ver, este gimnasio tiene un suelo resbaladizo, que es divertido. Pero oye, que aquí no hemos venido a jugar. Un Swinub, vamos con doble ataque. Restricción, vamos con doble ataque. Otra restricción y otro doble ataque. Otro Swinub, vamos con doble ataque. Se ha envenenado, vamos con poder pasado. Y venga, nivel 36. Perfecto. Ahí está, anda. Basku está evolucionando. Enhorabuena, tu Basku ha evolucionado a Claydol. Intenta aprender demolición. Perfecto, pantalla luz, vamos a quitarle pantalla luz porque así tenemos más ataques para pegar. Y perfecto. Y entonces nos podemos hacer este gimnasio con Basku. Para vencer a Fredo, el líder de gimnasio, piensa antes de patinar. Y ahora, como esto, pues podemos hacer demolición. Bueno, Chansey con patada ígnea también. Que me he dado cuenta de que Chansey tiene el peor ataque físico del mundo. Ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Ah, vale, sí, y tal cual. Perfecto, piensa antes de patinar. Vaya, vaya, estás tiritando. ¿Acaso te da miedo luchar contra mí? Un Seal, vamos con demolición. Tornado, vamos con doble ataque. Perfecto. Seal, vamos con doble ataque. Onda certera, bueno, no me quita mucho ya que soy tipo psíquico. Vale, perfecto, ahora muere. Ahora, adiós Seal. Un Dugon, vamos con demolición. Patada ígnea, vamos con doble ataque. Ala. Y ni doble ataque. A ver, esto lo tengo que juntar para allá. Vale. Y ahora tengo que... Oh, mira, ahí está Fredo. Pero ¿cómo voy a estar Fredo? Difícil cuestión. Cuanto menos. A ver, oh, mira. A luchar contra este ya lo tengo. Conozco el secreto de la fuerza de Fredo. A ver, un Selder, vamos con demolición, canto helado. Oh, pues no va fuera con demolición, canto helado. Y un doble ataque. Un Cloyster, vamos con demolición. Rayo Aurora. No, 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 no. A 3 PS, vamos con Decin. Supersónico, bueno, mejor, canto helado. Es imbécil, vamos con demolición, canto helado, no me quiten mucho. Venga, hombre. Vamos con Zizou. Canto helado. Vamos con cuchillada, venga. Aguas tóxicas, vamos con cuchillada. Y no voy a cambiar, vamos a seguir luchando. Porque si no, me van a envenenar. Y Claydol, te voy a cambiar un momento. Vamos a meter a Zizou. He hecho ahí la maniobra evasiva. Porque he dicho, hostia. Mira que bien lo hago. A ver, en Dugon, vamos con cuchillada. Mierda. Vamos con tierra viva. Mierda, bomba imán, tierra viva. Otro tierra viva. Y fuera. ¡Hala! Venga. Hasta la próxima. A ver. Que
que tengo que salir de todo esto para curar. Y así nos metemos en el gimnasio de Fredo. Vamos a ver. Unos segundos, venga. A ver, joder. Vamos a ver, Claydol, qué ataque tiene. Datos. 62 de ataque. Y Mook. 100. Vamos a meter a Mook el primero. At the thing. Hala, vamos para adentro. Venga, Mook. Vamos a ir así rapidito. Porque no quiero perder mucho tiempo. Hala, para adentro. Y ahora. No, mierda. Esto va así. Esto. Oh. Madre mía, qué puto amo. A ver, voy a dejar a Mook aquí detrás. Me haga ahí una foto con Fredo. Y venga. Los Pokémon viven todo tipo de experiencias. Yo también he visto y sufrido mucho en la vida. Soy mayor, así que te enseñaré lo que quiero decir. He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras. Y no pierdo fácilmente. Y yo, Fredo, el entrenador del invierno, te mostraré mi poder. Batalla contra Fredo. Venga, a ver de lo que eres capaz, Fredo. Y de Fredo. Me muestra un Shield al 30. Pues bueno, nuestro The Thing está al 36. Vamos con Demolición. Con esos 100 puntos en ataque. Viento hielo. Espero que no me quite mucho. Me baja la velocidad. Bueno, mientras sea la velocidad. Vamos. Oh, descanso. Qué hijo de puta. Esto me ha jodido, Perdón si he hecho mucho ruido, que me estaba metiendo la silla para adentro porque me duele ya la espalda de tanto grabar y editar y eso, pero bueno, cosas de youtubers. La vida del youtuber es muy dura. Vamos con Demolición. Y como está dormido. Lo siento, Sil. Vas a morir. La vida es así. Perfecto. Adiós, Sil. A ver, bastantes puntos. Un Piloswine. Vamos a seguir luchando. Porque este gimnasio se lo va a hacer The Thing. A ver, vamos con Demolición. Oh, granito. Es una putada. Ha empezado a granizar. Demolición. ¡Hala! ¿Cuál será su último Pokémon? Ahora mismo no caigo. Perfecto, le he quitado más de mitad de vida. Pero se va a recuperar con Vaya Fibra. Vaya mierda. Uf, pero matarle. Porque si no le voy a dejar en rojo y no quiero gastar un Demolición. A ver. Bueno, mientras me zarande así. ¡Oh, ventisca! Espero que no me quite mucho ni me congele. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Ah, bueno, bien, bien, no me quita mucho. Lo siento, Piloswine. Quiero que mueras. La vida es así. Venga, muere. Joder. ¿Cuántos demolición me quedan? Para recuperar, me lo imaginaba, me quedan 10. Bueno. Perdón por eso. A ver, Piloswine. Venga. Sigue granizando. Y venga, Piloswine. Muérete, hombre, no te cuesta nada. ¿Qué te cuesta, Piloswine, morirte? Bomba fango. Hola, me quita mucho. Me quita bastante, Que me baja la precisión. Venga, bien, no fallas. A ver, perfecto. A la fuera. A ver, 1165 puntos de experiencia. Sigue granizando. Lo voy a cambiar ya porque The Thing ya ha hecho mucho en este combate. Un Diogon. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a cambiar a. A ver, Vasco. Tierra psíquico. Tiene muy, muy buena defensa especial y defensa. Eres inmune a los ataques de tipo tierra, así que te voy a poner. Porque sí. Porque he dicho que este gimnasio me lo podía hacer contigo. Y vas a matar al último Pokémon, que está al nivel 32. Pues no se te da mal, ¿no? A ver, vamos con Somnífero para empezar. Os
si tenía pensado ese Diego en hacer descanso, ya le ayudo ya a dormirse. A ver, vamos con demolición. Ha dejado granizar, perfecto. Demolición, no le voy a quitar mucho, pero bastante. Pues mira, le he quitado más de mitad de vida. Dormido como un tronco. ¡Hala, sonámbulo! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, perfecto! Me ha venido de puta madre ese zombie, joder. Tenía sonámbulo, pero menos mal que ha hecho descanso. Y como ya está dormido, no se puede curar. Venga, hombre, y se queda así. Sonámbulo, va a hacer descanso, pero ya está dormido. O cancelado. Espero que no me quite mucho. A ver cuánto me quita el Diogon. Voy a beber un poquito de agua, me quita 20 PS. Ah, vale, siempre quita 20 PS. Estaba claro, restaura todo. Ya empezamos con las cosas buenas. A ver, demolición. A ver, te voy a hacer somnífero. Mierda, falló. Descanso. Esto es lo que no quería. A ver, vamos con demolición. A ver cuánto le quito. Uf, lo mismo de antes. Porque antes le quito más. Sonámbulo, hijo. Cancelado, me va a quitar 20 PS. A ver. Sí, 20 PS. Vamos con otro demolición. A ver... No, es que se va a volver a curar. Sigue dormido. Sonámbulo y me acerca en tu helado. Descanso, bueno, ya está dormido. Demolición, oh, perfecto, no cura. Así que no me voy a poner a gritar. Pero ya tenemos la séptima medalla. Solo nos falta derrotar a Débora, la líder de gimnasio de tipo dragón. Nivel 37. Perfecto. Más 3 en defensa y más 3 en defensa especial. 104 de defensa especial, madre mía. He jugado todas mis bazas. Estoy constipado, sí. Ah, me impresiona tu valor. Con tu gran voluntad, sé que superarás todos los obstáculos. Te mereces esta medalla. Jimmy ha obtenido la medalla glaciar de Fredo. Oh, qué bien. Con esa medalla, los Pokémon pueden usar el movimiento torbellino para atravesar remolinos. Además, voy a darte esto. Que es granizo, supongo. El movimiento es granizo. Provoca una granizada durante un rato que no le hará ninguna gracia a los Pokémon que no sean de tipo hielo. Seguro que les hace comprender la dureza del invierno. Venga, vámonos. Muchas gracias, Fredo. Ya nos volvemos a ver. Y bueno, pues llevamos 13 minuticos. A ver. Vamos a ir de gimnasio. Y me llama el profesor Elm. Vamos a cogérselo. ¡Jimmy! ¿Qué tal van las cosas? Te llamo porque pasa algo raro con las emisiones de radio. Están hablando del Team Rocket. Jimmy, ¿sabes algo acerca de esto? Quizá el Team Rocket ha regresado. No, no puede ser verdad. Siento molestarte y ten cuidado. Vale, profesor Elm, tranquilo. Vamos a entrar al centro Pokémon. Vamos a curar. Hola, Jody, ¿qué tal? Sí, venga, pues eso, lo mismo de siempre. ¿Me das una Coca-Cola o qué? Bueno, digo Coca-Cola como puedo decir tu puta madre. Venga, a ver. Ahora vamos a ir... Oh, tú eres F.O. Otto. ¿Qué tal, joven? Veo que no eres de Pueblo Caoba. Por no ser de aquí, deberías probar un Caramelo Furia. Por ser tuyo... puede ser tuyo por solo 300 Pokédólares. ¿Quieres uno? Venga. Perfecto. Me viene a la memoria una persona que vino hace tiempo desde Kanto a comprarme un Caramelo Furia, pero en esa ocasión se me habían terminado. Se puso hecho un basilisco y se volvió a casa. Me supo bastante mal. No está bien que te lo diga después de habérmelo comprado, pero no era obligatorio que lo hiciese, ya ves. En Yoto puedes comprarlos en el Faro Olivo, en la farmacia de Ciudad Orquídea o en muchos sitios. Aprovecha para hacer turismo allá donde vayas. Pero tío, ¿qué pasa? ¿Que eres tonto? Vale, pero que me suda la polla. ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Qué pasa? Que este tío es tonto.
Dicen que ha aparecido un... Vale. ¿A dónde tengo que ir, tío? A ver, Pokegear. El mapa. Este es el mapa. Oh, miren, Tei. Ciudad Cendrino. ¿Y por qué no puedo ir a Ciudad Cendrino? Este, Raikou. ¿Qué pasa? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué pasa? No sé para qué es esto. A ver... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo ir a Ciudad Cendrino? ¿Y dónde se supone que tengo que ir? Tengo que ir a... Ah, mira, aquí hay un laguito. Que si me permiten... Ah, bueno, mierda, todavía no puedo pasar. A ver, surf. Por favor, surf, por favor. Oh, mira, si esto es apto. Pero no, voy a sacar a Pinaclex. Espera, a ver si voy a necesitar algo más. Vale, no, este... Un quick fix, vamos con demolición. ¡A defender! Venga, quick fix. Tú también estás intentando... No, lo siento. No te voy a dar mi número. Venga, a ver. Vamos a por Pinaclex. A ver, vamos para adentro y vamos a sacar a Pinaclex, Kagasur. A ver. Mover Pokémon. Oh, mira, aquí está el hombre. Voy acá a moverle. Aquí. ¡Mierda! Sí, es que es imbécil. Joder. Ahí, verga. Perfecto, voy a cambiarle por Torterra. Y a Torterra le meto aquí. Cambiar de caja, sí. Vale, perfecto. ¿Y alguno de estos Pokémon puedo aprender vuelo? Ya evolucionaré a Selgon, a Salamence, para poder volar por ahí. Pero de momento no. A ver. Vamos a irnos. Y Pinaclex haga lo que mejor sabe hacer. A ver. Para la próxima vez que necesite vuelo ya tendré a Salamence, seguramente. Oh. Oh, mira, Suicune. Vale, aquí no puedo ir. Hola, Suicune, ¿qué tal? Una super poción. Perfecto. Lo siento, Suicune, pero no te puedo ver. Joder, a ver si Pinaclex puede aprender corte. No, encima ninguno. Pues lo siento, ahí te va a quedar. Porque yo no pienso abrirte. Venga. ¿Dónde se supone que estoy? ¿Dónde estoy? Oh, se ha bugueado. Ciudad Ciris. Ciudad Ciris, Pokegear. ¿Dónde tengo que ir? Ciudad Trigal. Creo que aquí es donde está la radio. Oh, no, mierda. Un montón de Bonguris. ¡Hala, que no había luchado contigo! Bueno, pues luchamos ahora. Un Drowsy y vamos con Garra Umbria. Y el nivel 17, ¿eh? O sea que los estos no cambian. Ruta 36. A ver, me estoy liando. Pero solo un poquito, ¿eh? A ver, vamos. No puedo por aquí. Ah, sí, un poquito rápido porque ya hemos pasado por aquí y no creo que os interese volver a verlo. Pero si os interesa verlo, tenéis el episodio en el canal. A ver, vamos para abajo. Y supongo que tenemos que venir aquí, si no, pues la he cagado. Si no, pues para el próximo episodio ya lo hago bien. Oh, así que sí. A cambiar a Pokémon. A ver. Mover Pokémon. Mover Pinaclex. Pinaclex, te voy a mover a la caja de los muertos. Lo siento.
Lo siento, Pinaglex. A ver. ¿Tú qué? ¿Quién eres tú? No nos molestes, no. Nos han dicho que no dejamos pasar a nadie que no sea del Team Rocket, ¿entendido? Solo los que llevan el distinguido uniforme negro del Team Rocket pueden pasar por aquí. Ay, perdón, estaba muriendo. A ver. Pues nada, tengo que conseguir el uniforme. ¿Quién me lo daba, tú? ¿Y quién me lo da? ¿Quién cojones me da el este del Team Rocket? O sea, ya lo tengo. No, no, no lo tengo. ¿Y quién cojones me lo da? ¿Tú me lo das? ¿Y quién me lo da, tío? ¿Por qué no me lo da a nadie? Bueno, pues lo van a dejar y ya para el próximo episodio pues lo recojo. A ver, me había dicho mi madre que viniese aquí. ¿Tú eres el que me lo da? Sí. Vaya Skaoka. Vaya Spomaro. Vaya Sbaribá. Vaya Sbaribá. Vaya Drassi. Y ningún paquete más. Así que lo vamos a dejar por aquí, en medio de la ciudad. A ver, aquí con mi The Thing. Como siempre os digo, un like, un comentario, un favorito, ponedle un me gusta y reproducir favorita para verlo todo la vez que queráis. Nosotros nos vemos mañana con otro episodio de Pokémon Sun Silver Randomized Nuzlocke. Y hasta entonces, adiós, Shinies.